la agilización de diferentes trámites y también la presencia del expediente electrónico en los diferentes estamentos de nuestra provincia. Primero tiene que pasar por la Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, según por donde establezca el Poder Ejecutivo ingresar al Palacio de las Leyes, y lo cierto es que hubo presentación oficial ya. Claro, también persiguiendo el objetivo de que este expediente electrónico, esta eficacia, esta rapidez y celeridad en los diferentes trámites se extienda al Poder Legislativo propiamente dicho. Pretende brindar herramientas y procedimientos para hacer a la transparencia y calidad de los procesos legislativos, también fortalecer la participación ciudadana y la apertura legislativa al permitir el seguimiento integral y en tiempo real de los expedientes legislativos y sus recorridos. Un poco viene a ser más amena la relación de los legisladores y de la legislatura en general con los ciudadanos, para que los mendocinos sepan y sepamos qué es lo que se está tratando y de alguna forma también conocer el procedimiento y de qué manera un proyecto de ley llega a convertirse en tal. Recordemos que el 21 de marzo la Cámara de Senadores aquí en la provincia de Mendoza le dio sanción definitiva a lo que es la adhesión a la ley nacional que autoriza justamente la utilización de documentos electrónicos en la administración pública. Como decíamos, fue justamente un proyecto de la senadora María José Ubaldini, que actualmente va a competir en las próximas elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, no dentro de Somos Mendoza, sino por afuera de lo que es este frente, ¿no?, que nuclea a la mayor cantidad de legisladores y también de candidatos por parte de la oposición. Lo cierto es, como decíamos, hay que esperar ahora a ver qué decide la Casa de las Leyes. Si ya tuvo una adhesión a la ley nacional, se piensa y se estima que no sería mayor trámite la aprobación inmediata. Claro, además uno de los objetivos que se marca es el ahorro, la concientización en cuanto al medio ambiente, el ahorro, por ejemplo, de resmas de papel, de fotocopias. Bueno, el expediente electrónico y la digitalización del circuito legislativo viene de alguna manera a atenuar este efecto importante dentro del impacto ambiental que se generaba. Por otro lado, se destaca la uniformidad del formato de presentación de proyectos, agilizar las firmas de los autores y coautores de los proyectos, algo que por ahí, sumado entre todo, viene a trabar un poco el curso normal que debería tener un proyecto de ley para pasar por comisiones, para obtener despacho, para pasar por distintas cámaras y obtener su sanción. Comodidad, también conciencia ecológica y más que nada transparencia es lo que se busca con este nuevo expediente electrónico que, como decíamos, se busca llevar a todos los niveles del Poder Ejecutivo Provincial, también Poder Legislativo, y ya se está implementando en algunos sectores del Poder Judicial. Pero como decíamos, la provincia de Mendoza ya está adherida a la ley nacional que permite y autoriza justamente el uso de expedientes electrónicos en diferentes estamentos gubernamentales. Y vamos justamente a estar hablando de lo que sucede dentro de la Casa de las Leyes, porque, como decíamos, es un paso necesario que tiene que dar para su total y completa implementación. Claro, y justamente tuvo su presentación oficial durante la mañana de hoy, de la que participó la mandamás dentro de la Casa de las Leyes de nuestra provincia. Nos referimos a Laura Montero, vicegobernadora de los mendocinos. Vicegobernadora, la saludamos en Noticias Acequia, Pedro y Ezequiel, quien le habla. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, le agradecemos el contacto. Hemos tratado de describir un poco de qué se trata este expediente electrónico y esta digitalización del circuito legislativo, pero seguramente usted tiene mayores detalles. Bueno, fundamentalmente es hacer todo lo que se hace actualmente en papel, hacerlo digital. Desde el momento cero en que un legislador presente el expediente, ya lo carga en una planilla electrónica porque se ha elaborado un software para eso. Entonces es esa carga de ese expediente, de ese proyecto de ley, puede invitar a otros legisladores a la firma, ¿cierto? Y una vez que se firma, ingresa al proceso del circuito legislativo, o sea, va a la mesa de entrada vía electrónica, de ahí se hacen los giros a comisiones para su tratamiento en comisiones vía electrónica, los despachos, o sea, una vez que se trata en comisión, sobre ese proyecto se elabora lo que se llama un despacho, las firmas de los legisladores que firman el despacho para que quede aprobado en la comisión es todo electrónico, va al recinto de manera electrónica, es decir, en definitiva lo que se ha hecho es trabajar todo el circuito legislativo,
todas las áreas del circuito legislativo en coordinar el flujograma que se llama de la actividad que hoy realizan en papel, para poder llevarla a través de un software en la computadora, claro. Para que lo puedan hacer todo con soporte electrónico. Lo bueno es que no es solo firma digital, sino que es todo el expediente, y eso que permite fundamentalmente acceso a la información, porque cualquier persona, cuando quiera consultar un proyecto de ley, va a tener todo el circuito que hizo, porque va a estar todo digitalizado desde el momento cero que se ingresó. Así que creo que ha sido un gran avance en todo el proceso de digitalización, que ya nos obliga a la ley, ¿cierto? Hay una ley nacional sancionada, una ley provincial que nos induce a hacerlo, y creo que va a ser, o sea, la primera legislatura, y yo recuerdo en el Senado de la Nación no estaba totalmente desarrollado el sistema para llevar todo el proceso, claro, por vía electrónica. Y creo que es un gran aporte que nosotros vamos a hacer en este momento, ese expediente electrónico. Y vicegobernadora, ¿ya se está trabajando con el nuevo sistema de votación, que también es electrónico dentro de la Casa de las Leyes, y al que se le incluyó el trabajo de gente y recursos humanos, justamente de la misma legislatura? ¿En este sentido se está trabajando de la misma manera? Exactamente, bueno, muy buena la pregunta, porque la verdad que quiero destacar el trabajo que han hecho todos los empleados legislativos, primero los del circuito legislativo, que son los que han descrito el proceso y se han juntado a trabajar para hacer el flujograma, pero después toda la área de la Secretaría Administrativa y particularmente el área de cómputos, que ha desarrollado el software trabajando en equipo. O sea que es todo hecho con personal de la legislatura, y esto nos ha provocado un inmenso ahorro, pero además tiene una gran fortaleza, igual que el sistema de votación, que está adecuado a nuestro reglamento y a nuestras necesidades. Porque generalmente cuando se compra un software, que salen muy caros, no están adaptados al reglamento, a los usos y costumbres y a los procedimientos que nosotros tenemos. Por lo tanto, el hecho de que lo hayamos hecho aquí es tecnología adaptada a nuestras necesidades, con nuestro reglamento y hecho por nuestra gente. Por lo tanto, cualquier modificación también se puede hacer. Por eso lo hemos puesto ahora en un periodo de prueba de 90 días para que todo el mundo pueda hacer sugerencias y podamos ajustarlo para que ya después, bueno, empiece a funcionar totalmente digital, ¿no? ¿Esto requiere de una inversión en cuanto a computadoras, en cuanto a software y demás? No, eso, bueno, nosotros hicimos una inversión en computadoras, que bueno, pero simplemente actualización del parque informático, porque estaba muy caído el año pasado, o sea, había equipos muy viejos, sobre todo de la base, o sea, del área de cómputos, que necesitábamos, claro, tener servidores adecuados. Esa inversión la hicimos el año pasado, y en cuanto a lo que es hardware, pero lo que es software es cero peso, es el personal que ya está trabajando actualmente en la, claro, legislatura, que es personal de planta. Por eso yo digo que hemos ahorrado mucha plata. El año pasado, si nosotros hubiéramos comprado el voto electrónico, inclusive trabajando con la provincia, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la que hicimos un convenio, no nos salía menos de 2,5 millones de pesos. Bueno, eso no lo gastamos porque lo desarrolló nuestra gente. Bien. Estos software también son carísimos, y bueno, tampoco lo gastamos porque lo ha desarrollado nuestra gente. O sea que yo le debo al trabajo en equipo de nuestra gente de la legislatura, que muchas veces no se valora su trabajo. Digo, hay muy buena gente, hay gente capaz, hay gente idónea, gente que tiene la camiseta puesta de la institución, y que con una buena planificación, con una buena organización de esos recursos humanos y con un estímulo suficiente frente a los desafíos, ha dado muy buenas respuestas. Perfecto, vicegobernadora. Le agradecemos el contacto telefónico y obviamente lo repetiremos cuando la situación lo amerite. Que tenga un excelente día, ¿eh?